Eh, no lo van a aplicar en Barcelona, o sea que, que se olviden, no lo van a aplicar en Cataluña, bueno, en Barcelona, en, la, en, la, en Cataluña no lo van a aplicar, o sea que eso lo saben. Y eh, has dicho una cosa que, bueno, me lo has quitado y lo, lo iba a comentar luego, pero ya que lo has adelantado, es muy posible que las encuestas peguen un giro, porque cuando les cuente ahora lo que hay en los presupuestos, se van a quedar ustedes asombrados. Cuéntanos rápido los presupuestos. Bueno, vamos a ver, los presupuestos en España... En los últimos 10 años no se han cumplido jamás. ¿Mm? Mariano no cumplió jamás un presupuesto, nunca, nunca. No, y no pasó nada, vinieron los hombres de negro y como son unos corruptos no pasó nada, bien. ¿Qué es lo que han hecho ahora? Los presupuestos han sido siempre disparatados y nunca se han cumplido y nadie ha pedido que lo cumpliéramos. Bien. Pero es que estos, estos señoras y señores, es que se ganan la palma de el disparate eh, ...en todos los centros... Les, ...les voy a dar dos o tres pinceladas... Claro. ...pero la más grande de todas... Eh, eh, ...es el, la piedra angular de los presupuestos... ...¿cuál es, señoras y señores, la piedra angular de unos presupuestos?... ...el cuadro macroeconómico... ...que no lo han dado, que no lo han dado... ...¿por qué?... ...porque es el mismo cuadro macroeconómico... ...que había dibujado la señora Calviño hace 20 días... Eh, antes de que el, las cifras de contabilidad nacional decidieran que había mentido. Miren ustedes, estos presupuestos tienen, por tanto, ¿m? yo la verdad que. A ver, las tres pinceladas, don Roberto. Mire, vamos a ver. Eh, el crecimiento previsto en el PIB es del 6,5%. El primer semestre de este año, según las cifras de contabilidad nacional, ha crecido un 0,5%. Para que. Eh, poder conseguir un 6,5% de crecimiento. ¿m? El crecimiento del segundo semestre tendría que ser 12 veces superior, 12 veces superior, señoras y señores, a 12 veces y media, superior a el crecimiento del primer semestre. Yo creo que esto hasta un niño de primaria, uh -huh. vamos, esto hasta no casado bien. podría llegar a entenderlo. Mira, 12 veces mayor y eso es la base del presupuesto. ¿Qué van a hacer los hombres de negro? Ya que están en Madrid. ¿Eh? ¿Van a ir a Bruselas y le van a contar a la corrupta van der Leyen esta historia? ¿O es que van der Leyen va a decir que van a crecer 12 veces? Bueno, verdaderamente tremendo. Pero ¿qué hay más? Luego, vienen más cosas eh, del lado de los ingresos. ¿Los ingresos van a subir este año un 10%, los ingresos fiscales? Eh, y el año que viene van a subir un ocho y medio, en fin, a atar los perros con longaniza. ¿Y a dónde van a ir destinados estos dineros? Estos dineros van a ir destinados a los jubilados, que van a tener un incremento de sus pensiones de jubilación igual al IPC, que será como mínimo un 4%. A los empleados públicos, que teniendo un sueldo medio un 40% superior a los empleados privados, del sector privado, lo que no ocurre en ningún lugar del planeta, vamos, ni en Venezuela ni en Corea del Norte, ¿eh? les van a subir un 2%. Y luego, ¿eh? a toda una serie de subvenciones que se les ha pasado por la mente, a los niños, a hacer los jueguecitos, a hacer lo otro y lo demás allá. Con estas eh, mimbres en la mano uh -huh. y como los que tienen enfrente no saben hacer una O con un canuto, ¿eh? bueno, pues ¿qué es lo que va a pasar? Si de aquí a las próximas encuestas, cuando esto se vaya aprobando, porque además el día que se discuta esto en el Parlamento, le van a dar un repaso a los del PP y a los de vosotros y a los demás allá, que ya lo verán ustedes. Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, lo como, lo que como, como les dé como que ya les daba. Eh, vamos a ver, la última encuesta, PP y Vox no sumaban, no sumaban, es decir, no ganaban las elecciones. La última encuesta sí, que se tenían hizo. Tenían que pastar con PNV o con Que, Valls, a saber, con claro. que no van a pastar. Bien. Claro. Si la izquierda suma, van a convocar elecciones. El sátrapa, pues. El mes, que, el mes que viene no, va a convocar elecciones lo más rápidamente posible. O sea, posible que lo que usted que dice, que, que si suma a la izquierda porque la derecha no está sumando, con estos es, presupuestos además para ir comprando votos, está todo. Es, es, es está, que es todo muy difícil, está todo, está todo. Puede muy difícil, perfectamente muy difícil, convocar elecciones el PNV, de inmediato y volver a gobernar. Con lo cual, además, sí. fíjate eh, que está haciendo una cosa muy inteligente. Pero,